Señor, abre mis labios. Aleluya. Venid, alabemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío. Para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Oh tierra reseca, contemplada en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia para el más de la vida, te alabará mis labios. Cuando mi vida te bendeciré, me alzaré las manos invocándote. Ahora y siempre, por la
En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban: Bendito sea el Señor, aleluya. Que vea el curazo la atención, bendecida al Señor, ensalzado por himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Yes.
La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Un muchacho, bendito sea el Señor, Dios de Israel, por haber visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antes, pecados, por la entrañable
Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor del universo, al darte gracias, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos de las cosas pasajeras, que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz.
Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Saludo de manera especial y les doy la bienvenida a la peregrinación de San Francisco Chejé, de Jocotitlán, Estado de México. Ellos vienen a manifestarle su amor, su tributo de cariño a la Santísima Virgen de Guadalupe. Doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes y a través de la televisión a todos los que desde otros lugares nos siguen desde esta basílica en el Tepeyac. Este día quiero también, de manera muy especial, poner en las manos de la Santísima Virgen de Guadalupe mi enorme gratitud a Dios para que ella se la presente a nuestro buen Padre Dios. Él, como se ha sabido, por los medios incluso, el señor Cardenal, don Carlos Aguiarretes, me ha invitado a colaborar más de cerca con él en la Arquidiócesis de México, nombrándome vicario general. Por esto dejo de ser rector de la Basílica. Durante 7 años y medio he estado aquí, es una gracia, ha sido para mí un motivo de mucho orgullo, sano orgullo, de servir a la Morenita aquí de cerca, en su casita sagrada. Al mismo tiempo pido al Señor, también por intercesión de Santa María de Guadalupe, que me dé toda la gracia y la sabiduría que necesito en esta nueva responsabilidad que el Señor, a través de la Iglesia, me confía. Y ahora, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados y decimos: yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia
para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisa un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido.
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía:
Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Dos grandes figuras proféticas protagonizan las lecturas de hoy, Eliseo y Jesús. Ambos realizan el milagro de multiplicar el pan para saciar a la multitud hambrienta. Comer es una función humana tan necesaria y esencial que prácticamente incluso todas las religiones hacen del alimento un símbolo religioso y litúrgico. El cristianismo propone incluso la salvación bajo la forma de un banquete, el banquete celestial, que es, incluso aquí, símbolo y anticipación de ese banquete eterno. En este caso, Jesús también nos enseña que el pan que Él nos da es para vivir la comunión con Dios y como expresión de solidaridad con los hermanos. Durante 5 domingos a partir de hoy, la lectura que hemos venido escuchando del Evangelio de Marcos es o será sustituida por la lectura del Evangelio de Juan. La narración del milagro de la multiplicación de los panes va acompañada por un largo discurso de Jesús sobre el significado precisamente de esta acción que ha realizado. El evangelista Juan habla de signos y señales que apuntan hacia Jesús. Hay que descubrir la verdadera identidad de Jesús y creer en Él. Los signos nos ayudan, los milagros nos orientan. El texto que hemos escuchado hace referencia al Antiguo Testamento, en concreto al pueblo de Israel en el desierto y al maná, el alimento bajado del cielo. Jesús, pues, es presentado como el nuevo Moisés que alimenta a su pueblo. Él es presentado como el profeta esperado que hace realidad la promesa de un banquete abundante y gratuito que el Señor habría de preparar para todos los pueblos. En esta narración contrasta, por una parte, la necesidad de la gente y, por otra, la pobreza de recursos de que disponen. Pero contrasta con la abundancia del don recibido, la generosidad de Dios. Es Jesús quien toma la iniciativa y reparte el pan. Los discípulos le ayudan y recogen los sobrantes. El milagro o signo apunta directamente hacia Jesús, como decía, para conocerlo mejor y creer en Él. Más que hablar de la multiplicación de los panes, hay que hablar de la multiplicación del pan, con mayúscula, que es Jesús, el pan verdadero que se entrega a sí mismo para nosotros. Es el milagro de todos los días que tenemos en esta celebración, en las celebraciones de la Eucaristía. Jesús nos da algo que es necesario y fundamental para nuestra vida, el alimento. Fíjense cómo el Señor, que se queda con nosotros bajo los signos del pan y del vino, alimento y bebida, no nos está dando algo que sea como un postrecito, un dulcecito.
es algo esencial. No podemos vivir sin comer y sin beber. Por eso Jesús es necesario en nuestra vida. Él es el pan de la vida. Él es el que se entrega a nosotros, se entrega a sí mismo. Por la narración que hoy escuchamos será seguida, ya decía, en los siguientes domingos, por un largo discurso explicativo que tiene referencias a este misterio de la Eucaristía. Imploremos hoy a María de Guadalupe que interceda para que nunca nos falte este pan que ella misma nos vino a traer, su Hijo Jesucristo, el pan de vida eterna. Que así sea. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue por nosotros, con nosotros por las necesidades del mundo. Nos unimos a cada petición diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, y para los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios Todopoderoso. Escúchanos, Señor. Para nuestra ciudad, para todos los que habitan en ella y para todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes. Escúchanos, Señor. Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. Escúchanos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos, por sus enfermitos, por sus difuntos, por todas las necesidades que ellos tengan, de San Francisco Chejé, Jocotitlán, Estado de México, oremos. Escúchanos, Señor. Por los fieles difuntos, Santiago Galindo Ubierna, Pablo Wenzel Ochoa, Flavio Alberto González, Tetsuya Kobayashi, José Carlos Adolfo de la Torre Ruiz, oremos. Escúchanos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, que cada domingo nos invitas a participar del pan vivo bajado del cielo, escucha nuestras oraciones y haz que en el amor de Cristo
Compartamos nuestro pan terreno para que quede satisfecha toda hambre, tanto del cuerpo como del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo,
sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la alegría de sabernos sus hijos amados, diciéndole esta oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ayer se inauguró aquí en el atrio de la Basílica la Feria del Libro Católico. Ojalá que se den una vuelta para ver pues todo lo bueno que hay allí de publicaciones que nos pueden ayudar en el conocimiento, en la profundización de nuestra fe. Está allí en el centro del atrio para que puedan darse una vuelta. Que pasen todos un muy buen domingo.